Esto es lo que escribí para hoy. El próximo 19 de diciembre termina la gestión de José Ramón Cosío como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejar espacio al ministro número 11, decisivo en la elección de enero de su nuevo presidente y para ese rol de la Corte de Contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cosío acaba su periodo en un momento crucial para la Corte, el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los tiempos. Me remito a diciembre de 2014, el fin de la presidencia del ministro Juan Silva Mesa. Se citó a votación para elegir sucesor el lunes 3 de enero de 2015. Había varios aspirantes, pero al final quedaron el maestro Luis María Aguilar Morales y el maestro Arturo Saldívar, cuando vino lo nunca visto en la Corte. Como había una vacante, pues había 10 ministros en lugar de 11, que son los nones para evitar empates. Y entonces se registraron 32 rondas de votaciones, 32 rondas, con 29 empates entre Aguilar Morales y Saldívar, con 5 votos cada uno. Esto duró más de 4 horas de sesión. Y no fue hasta la ronda 32 cuando Aguilar Morales alcanzó la ventaja de 6 votos sobre 4 de Saldívar, quedando en el misterio si fue el propio Saldívar u otro ministro que lo apoyaba el que cambió el voto para terminar aquel maratón y darle la victoria al hoy presidente de la Corte, que finaliza este diciembre. Doy estos antecedentes para subrayar el peso que tendrá la designación del ministro número 11 en diciembre, o si quedará la alineación en 10, y el 2 de enero se pueda repetir el escenario de hace 4 años con la sesión inédita de empates y división, lo que algunos quieren para debilitar el rol de la Corte como contrapeso de gobierno. Hoy entre los finalistas a la presidencia de la Corte aparecen el propio Arturo Saldívar y Alberto Pérez Dayán. Los ministros tienen el voto. El voto es secreto y también tienen la decisión de quien los presida, la decisión de su futuro y del futuro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.